Repasamos el amistoso en homenaje al Papa Francisco. Sí, sin Messi se puede, Juan. Sin Messi se puede, pero además, bueno, le demostró Alejandro Sabella a este equipo que tiene alternativas, que tiene jugadores que ya están a punto para jugar la próxima Copa del Mundo, con rendimientos que ya no tiene ninguna duda, por ejemplo, Di María, que me parece que ya hace años que es un jugador consolidado, pero que sigue demostrando estar a la altura de acontecimientos como el de ayer, un jugador que tiene esa doble posibilidad de crear fútbol como de retrasarse y ser un jugador útil para el equipo también en el sector defensivo cuando el equipo así lo requiere. Por dar un detalle, ¿no? Entre los cambios importantes que introdujo, Vanega va a ser el que marca el segundo gol. Después vamos a ver primero, o anteriormente vamos a ver el gol de Higuaín. Argentina ganaba 2-0, pero digo, hablando de los cambios en sí, Ever Vanega reemplazó a Lamela. Lamela jugó poco y nada. Es la realidad, pero bueno, son las apuestas que hace Alejandro Sabella para tratar de encontrar también alternativas más allá de los titulares, ¿no? Como bien dijeron, no estuvo Messi y esto es importante porque sacar un resultado positivo, encontrar rendimientos individuales sin Messi en la cancha, un hombre que resuelve tanto y tan fácil cuando está presente, me parece que es una situación que hay que reflejar y destacar fundamentalmente desde el punto de vista analítico de la situación y que lo ha hecho seguramente Alejandro Sabella. La Bessi por Higuaín, Colochini por Garay, Maxi Rodríguez por Mascherano, Ricky Álvarez le dio descanso justamente a Di María, uno de los rendimientos más altos en el equipo argentino, y Augusto Fernández por Palacio. Ahí llegaba el gol que veíamos de Higuaín, las situaciones claras que tuvo Argentina. También Italia sobre el final del partido, a 20 minutos de terminar el mismo, fue un equipo mucho más agresivo que como comenzó. Preocupó a la selección argentina, tuvo a Daniel Osvaldo también con posibilidades claras de llegar al gol. Y en un contragolpe Argentina va a cerrar la historia a través del gol, golazo que vemos de Vanega, para terminar 2-0 hasta allí. Bueno, después se dio un pequeño crecimiento, claro está, con el cambio de caras. Se desarmó ese buen equipo que Argentina, no digo que haya sido malo con los cambios, digo que se desarmó esa línea ofensiva que tenía, se retrasaron sin, creo yo, el deseo de Alejandro Sabella, pero de todos modos, más allá de las modificaciones y jugadores que también, por ejemplo, el caso de la Bessi por Higuaín, el equipo no fue el mismo. El rendimiento tampoco, y esto le permitió a Italia tener chances. Acá una posición adelantada, el jugador estaba adelantado luego de la sesión de Daniel Osvaldo, el argentino nacionalizado italiano, y que obviamente es muy tenido en cuenta por el entrenador Cesare Prandelli para lo que es la selección italiana, con vistas también a la próxima Copa del Mundo que se va a disputar en Brasil. Y Insigne va a llegar para el descuento, justamente es compañero del Pipa Higuaín, el autor del primer gol de la Argentina en el Napoli, un hombre de la cantera que metió un verdadero golazo, una perlita para este amistoso que se realizó en homenaje al Papa Francisco, allí la plantación del olivo, antes de comenzar el mismo con los capitanes, con Javier Mascherano en la cancha y Gianluigi Buffon, el arquero italiano. En términos generales, muy positivo para Alejandro Sabella. Más allá del resultado, más allá de que sea un amistoso, el tener jugadores afilados, sintonía fina para muchos de ellos, la definición de Higuaín, la situación que no es menor para destacar ante una verdadera potencia como Italia. Les cuento, Patricia y Roberto, no tener a Messi yo creo que es algo muy importante en lo que es un rendimiento importante, sí, de una selección ante una prueba que es de verdad, ¿no? A un año del Mundial tampoco va a cambiar tanto el seleccionado italiano, con lo cual estamos hablando de un resultado más allá, repito, del 2-1 en cuanto a la evaluación del rendimiento, un resultado muy positivo. Muy bien. Bien, Juan.